me tocó estar aquí en Manuel Doblado, aquí junto a la parroquia de San Pedro. Este lugar fue donde nació Manuel Doblado, ese licenciado ese abogado y general que luchó muchas veces, varias veces con Ignacio Zaragoza en la batalla del 5 de mayo. Y así, este lugar antiguamente se llamó Piedra Gorda. Piedra Gorda porque parece ser que en este lugar había una piedra donde erigía los gobernantes, o sea, los que dirigían a los que llevaban a los pueblos originarios. Y por eso, pues parece ser que era una piedra gorda donde tenía donde sentarse y hasta con respaldo. Pero claro que hoy en día pues ya no está. Eso que vemos allí enfrente es la Torre de la Independencia. Fue precisamente construida para eso, para venerar y recordar lo que fue la independencia. Y aquí está el templo de la parroquia de San Pedro, con su estilo barroco. Vamos a ver su belleza que tiene, porque todos los templos son bastante bonitos. Y vamos a ver qué es lo que tiene por dentro. Templos de bonitos aquí en México, bueno, yo creo que donde quiera, porque pues ya sabemos que las religiones siempre han procurado tener ese agrado por hacer sus casas de meditación, de culto, algo bastante bonito. Y pues este lugar fue el lugar donde también vivieron los chichimecas, vivieron los otomís, vivieron los tarascos, porque pues como las tierras en lo más antiguo se iban haciendo, pues como quien dice, un poco más chicas porque la población iba creciendo, entonces pues tenían que ir emigrando a otros lugares, pero claro que había la tierra tenía mucha abundancia. En esos tiempos tenía muchísima abundancia porque por donde quiera había agua hasta arriba de las montañas, había manantiales y podían hasta, si querían, irse a vivir arriba de las montañas. Por eso es que vemos que en las zonas arqueológicas aquí en México principalmente están ubicadas en lo que es las montañas. La mayoría de zonas arqueológicas se encuentran en ese lugar, en esos lugares. Y bueno, también pues las hacían porque en esos lugares, porque pues era como una manera de llegar, de acercarse más al firmamento, a la energía cósmica,
del cielo, ya que entendemos que la energía cósmica era siempre algo buscado, bien pedido por los nativos. Ya cuando se comenzó a poblar la tierra y que comenzaron a aparecer las zonas arqueológicas, que se comenzó a concentrar la población, hacer sus cultos en zonas construidas, como por decir, zonas ya bien dedicadas a los dioses o al dios o a la naturaleza, pues eran centros de culto, eran centros de oración o eran centros de pedido, donde pues se iba a hacer principalmente los cultos hacia la naturaleza, porque pues si entendemos la historia más antigua, los nativos, el hombre principio, pues casi no tenía dioses. Su principal personaje a quien hacer culto, pues era la misma naturaleza, simplemente a la misma tierra, porque la tierra era como la madre. Y de hecho, pues el sol posteriormente también vino siendo un lugar, digo, un astro que se le fue tomando como dios, así como también a la luna. Y pues esto ya se vino dando en cuanto se fue la población multiplicando. La población se fue multiplicando y mientras que se fue multiplicando, pues se fueron dando todos los actos de ir practicando cultos masivos, porque si antes de todas estas zonas arqueológicas, antes de que comenzaran a construir, pues la gente vivía por allá en muy apartados lugares, en el monte, en lugares donde siempre había agua, porque el agua sin duda siempre ha sido una necesidad primordial para la salud y la felicidad de la gente. Y la gente por eso no se movía de sus lugares, pero en cuanto comenzó a faltar el agua, pues tuvieron que irse moviendo y buscando otros lugares. Y aparte de la multiplicación de los de las personas, pues tuvieron que ir buscándole por otro lado. Y por eso es que hasta los pueblos pues se tenían que ir revolviendo a lugares nuevos, de hecho hasta en forma consensual, porque por ejemplo aquí si vivían los otomís, que hablaban una lengua, con los chichimecas, que hablaban otra lengua, y con los tarascos, que también hablaban otra lengua, pues tenían después que consensar para poder vivir a gusto y en concordancia. Así que tenían que, la gente que emigraba, pues tenía que ir buscando la manera de irse poniendo de acuerdo con los otros pueblos, y no era de que unos dominaran a los otros, simplemente hacían sus vidas como ya en familia. Ya vemos, por ejemplo, cuando en el lago de Texcoco vivían una infinidad de pueblos ahí que hablaban diferentes lenguas, o sea, y esto porque pues como la tierra se fue secando, porque si como vemos en Zacatecas, en la parte norte, pues se fue secando el lago. Por eso, de hecho, hasta hay zonas arqueológicas allí que fueron abandonadas debido a la falta de agua, y tenían que irla siguiendo hasta donde estuvieran. Por eso es que hasta Teotihuacán
es un ejemplo de cómo muchos pueblos ahí se reunieron. Y claro que ahí el pueblo más importante pues fue el pueblo tolteca. Y estos pues allí vivieron también, mientras que esa gran extensión del lago estaba en que llegaba hasta allá, el lago de Texcoco, que llegaba hasta esos rumbos. Este lago pues sirvió como un lugar donde se reunían muchos pueblos, donde se establecían, pero conforme esas aguas se fueron recorriendo, automáticamente también los pueblos fueron desapareciendo, hasta que Teotihuacán quedó completamente abandonado. Y así, o sea, lo mismo, pues, o sea, así se reunieron ahí también muchos pueblos, pero igual, pues tuvieron que ir recorriendo hasta donde hubiera el agua. Y era lo que pasaba también aquí en estos territorios, que de hecho pues ahorita se puede decir que son más áridos. Aquí en el lugar donde estoy, aquí en Manuel Doblado, todavía hay mucha agua, porque son hasta pura tierra de riego, donde se produce mucho cultivo, se hace mucho cultivo, y es una población abastecedora de alimentos. Hay todavía mucha agua. Claro que ya en las partes más al norte, como allá en San Felipe Torres Mochas, en Ocampo, allá por Jichú, pues por aquellos lugares, Zacatecas, pues ya son más áridos. Y pues allá, eso es porque son puras montañas. De hecho, pues por ejemplo allí en el Cóporo, en Ocampo, hay ahí en la zona arqueológica, se puede ver un manantial que está en la parte superior de la montaña, donde habitaban antes pues pueblos chichimecas, y todavía emana agua en la parte de arriba. Imaginemos nada más que haya manantiales en la parte superior de una montaña, pues es algo que hoy en día casi ni la podemos creer, pero en realidad en los principios de los pueblos principio, o sea, cuando existían los pueblos principio, todavía antes de que llegaran los españoles, pues todavía había algo de vida en esos lugares, pero hoy en día pues ya están secos. Y aquí precisamente la reunión de los chichimecas, tarascos y otomís fue simplemente una necesidad de que, pues como se iban multiplicando los pueblos y aparte las aguas iban faltando, pues tenían que irse recorriendo, tenían que ir buscando nuevos lugares donde establecerse. Y es así como podemos entender que estos pueblos se fueron formando. Claro que ya cuando llegaron los españoles, los colonizadores, pues ya traían sus técnicas ya más adelantadas, porque ya no iba a ser solamente abastecerse de acuerdo a lo que la naturaleza les proporcionara, sino que ya iba a ser más bien un abastecimiento alimenticio artificial, donde ya la tierra por mano de humana se cultivara. Claro que los pueblos más antiguos pues cultivaban también la tierra, muchos no, porque por ejemplo Álvar Cabeza de Vaca, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pues él cuenta cómo los pueblos allá por el río Bravo, de aquel lado del río Bravo, pues no hacían esto de los cultivos, simplemente se mantenían de lo que las tierras les daba, de la recolección, pero eran también pueblos que establecidos en un cierto lugar y que tenían que irse
a abastecer de alimentos fuera de sus jurisdicciones de cada pueblo, y pues sí, cada pueblo tenía su propia lengua y cada pueblo pues tenía relaciones, pero cada uno con su propia lengua, pero eran tierras a veces ya secas, que de hecho cuando llegaban las tormentas, pues sí, de repente los agarraba desprevenidos y la misma naturaleza los hacía padecer varias maneras de sufrimiento. Así que, pues como quiera que sea, todo esto pues vino apareciendo después de que el hombre fue perdiendo conciencia, porque antes de las zonas arqueológicas, antes de que esto existiera, el hombre era completamente sabio, tenía la conciencia completamente despierta, y sabía leer los jeroglíficos de la naturaleza, sabía leer todo lo que la naturaleza les presentaba, porque hasta a los animales sabían entenderles, y los animales, por medio de los animales, podían prevenirse, podían darse cuenta el momento en que una catástrofe iba a llegar. Y así es. Espero que este video les haya gustado, y pues ahí sigan esperando mis otros videos. Ahí como quiera, pues los voy haciendo simplemente para compartirlos, para darles lo poquito que yo tengo de mí. No es fácil hacer esto, porque siempre esto de andar en las calles comentando, pues siempre está algo medio dificultoso. No es fácil, pero hago el esfuerzo para que todo esto de nuestro México, pues conozcamos algo de ello. Así es. Y ahí, por favor, si vieron mi video, pues ahí les recomiendo que le pongan un like, siquiera para sentirme un poco contento. Y si no, pues no. Si no se sintieron contentos, pues entonces no. Muchas gracias por su atención.